Yo me llamo Iván Chaverón, trabajo aquí en Red Hat, pero trabajo de remoto. Antes no de remoto, fuera de la oficina. Estuve trabajando yo hace muchos años en una cosa que se llama Packstack de OpenStack. Luego me pasé a otra cosa que se llama OpenShift, porque me gustan los contenedores y me gusta toda esta orquestación de contenedores. Ahorita me cambié para tener más tiempo para jugar con mi changarro. No me gusta decir la palabra startup, porque realmente no significa nada. Es como startup, no es un ¿cómo se llama? Sujeto, ¿cómo se llama? Sustantivo. Me pasé a la parte de educativo y ahora no sé si hay alguien se ande certificando. Yo soy de los que hacen los libros, entonces ahí se pueden quejar conmigo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ahorita de estas cosas de contenedores y de tan de moda, ¿no? Hace 10 años los contenedores, pues, a nadie le importaban, ¿no? O sea, estaban al puro LXC, estaba bien feo. Usábamos el LXC Linux V-Service, todos pensaban que KVM y VirtualBox y todo eso era el futuro, pero ahora es el pasado, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos ahorita a lo que son servicios de Linux. Le iba a poner Unix, pero como es Systemd nomás jala en... Vamos a hablar de Systemd nomás jala en Linux, pues no tiene caso decir Unix. Todos sabemos qué es un servicio de Unix o de Linux, la concepción de un servicio, ¿verdad? El que no, dígame, porque si no, no va a entender ni madre de lo que sigue. Entonces, para ahondar un poquito en el asunto, ¿no? Generalmente, un servicio de Linux o de cualquier sistema operativo en general, es representado por un programa que le decimos demonio. ¿Por qué estos programas les decimos demonio? ¿Quién sabe? Dennis Ritchie y esos vatos se les ocurrió ponerlos ahí. Eran satánicos, tienen un comando que se llama Kill. Entonces, la verdad, no sé qué onda con ellos, pero se llaman demonios. ¿Alguien sabe qué es un demonio? Aparte del que trae la playera de Megadeth, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie? ¡Sin pena! No viene de demonio, viene de Daemon. De la versión socrática, y pues lo traducimos mal, ya no lo quedamos, pero en general es algo que corre por sí solo dentro del sistema operativo, que no depende de la interacción con nada y que está ejecutándose ahí en... Bueno, no con nada, pero no depende de la interacción para seguir ejecutando. Humana per se. Sí, los demonios son programas que se ejecutan y ahí están en lo que le decimos el background, en la jerga informática. Ni siquiera sé cómo se traduce español, la verdad. Pero son programas que no están mostrándose hacia enfrente en una terminal o esperando interacción de una persona, como lo sería el editor de texto, ¿no? Los demonios generalmente se encuentran ejecutando y escuchando, ya sea en algún puerto de red o en alguna... ¿cómo se llama? Algún Unix o mainsocket, o esperando alguna interrupción, o que les platique algo, el hardware, algún driver le platica, por ejemplo, conectas un USB y por ahí anda un demonio que recibe la información del hardware, el driver, y luego el demonio está preguntándole al driver, ¿no? ¿Qué onda, driver? ¿Qué onda, driver? Ah, pues, ahí tenemos ya, ahí construimos cosas como dbus y todo eso, ¿no? Entonces, cuando nuestra computadora se está ejecutando un chorro de este tipo de programas que nos están ayudando tanto a interactuar con el hardware como a levantar servicios. Por ejemplo, ahora sí que hablando de un servicio, ¿verdad? Podría ser un servidor de correo, un servidor web, o por ejemplo, tu servidor de ventanas. Todo esto se puede considerar servicios, y los levantamos desde una cosa que le decimos sistema de init. Todos conocemos más o menos qué es un sistema de init, o lo profundizamos, sin albur, ¿verdad? Bueno, un sistema de init es un conjunto de programas que se apoyan en un paso del kernel a la hora de iniciar la computadora. Cuando tú inicias la computadora, está un, primero que nada, ya sea BIOS o EFI, brincan a un pedacito de código que está en el disco, que es el primer step del administrador de buteo. Luego brinca, ya sea al segundo step o a segundo o a veces hasta tercero, y esos ya van y le hablan al kernel, y el kernel está configurado para ejecutar un programita que se llama init, que él a su vez o ejecuta varios programas o simplemente se encarga de mandar llamar a estos demonios o servicios o incluso programas necesarios para, ¿cómo se llama?, para la inicialización correcta de la computadora. Por ejemplo, si tu computadora se apagó mal, el sistema de init, dentro de sus decisiones que va tomando, se va a encontrar un archivo de sucio y va a decir, ah, tengo que ejecutarle el FSSK al disco porque no se apagó bien la computadora, ¿no? O vas empezando y dices, ah, aquí el usuario me dijo que levantara el servidor de correo, o ah, me dijo el usuario que levantara el servidor de gráficos. Y nos permite también administrar ciertos recursos. Ahorita vamos a entrar por ahí. Bueno, tenemos varios sistemas de init. Y yo creo que todos conocen el System V o System V, ¿verdad? Es el que se usa desde hace más de 30 años. No sé si conozcan OpenRC, es uno que está muy chido, que usa Gentoo. Upstart, la neta, es una cochinada, pero pues, me gusta. Y Systemd, a mí personalmente me gusta, a pesar de que sea el satanás, ¿no?, de los sistemas de init. En realidad está inspirado en los sistemas de init de otros sistemas operativos, como es OS X y como es Windows, en los que agregan muchas cosas a nuestro System 5. La primera, lo que es muy notoria, es que System 5 se basa en un modelo imperativo. ¿Qué es esto? El sistema de init ejecuta programas para levantar los servicios o los demonios o los programas necesarios para inicializar la computadora. Systemd tiene un modelo descriptivo que lo que hace es decir, esto es el estado que quiero que tenga el programa cuando lo vayas a ejecutar. Entonces, si ese estado no se cumple, Systemd se encarga de decir, ya me adelanté, pero bueno, al tiro, vato, ¿no? Y tú puedes escribir el propio. En realidad, escribir un sistema de init está bien pelada. Antes de dar esta plática, me puse a estudiar cómo se hace, ¿cierto? Ya había puesto el centro, ¿verdad? Si no me alcanza el día. Está muy sencillo, pues es básicamente un programita que manda a ejecutar programitas. Eso es un código de... La otra vez vi un vato que hizo un video muy bueno, un vato que hace un sistema mínimo de Linux y como en 20 líneas hace un sistema de init. Entonces, pues realmente es algo sencillo, ¿no? Pero como nos gusta complicarnos la vida, ¿verdad? Se inventó esta cosa que se llama Systemd, un vato extremadamente antipático que se llama Lennart Poettering, pero que la neta es una reata. Si le meten bugs, ahí en el GitHub o en la lista de correos Systemd, les avienta como 4 cuartillas diciéndoles por qué no es un bug. Y terminas, ching, voy a tener que ahora que investigar que todo lo que dijo este vato. Ese vato sabe un chingo, neta. O sea, les recomiendo que vean pláticas de ese vato y los convence de usar Systemd, la neta. ¿Cómo se llama? Lennart Poettering. L-E-N-N-E-A-R-T Poettering. La inspiración de este sistema de init viene de que se estaba queriendo tener un mejor control sobre la inicialización de los servicios. ¿Por qué? Pues porque Enterprise, ¿no? También aparte. Y System 5 lo único que hace es como eso de los pajaritos que empujan el pajarito para que huele a huevo, ¿no? Es un System 5. O sea, nomás levanta el programa y que Dios te bendiga, ¿no? Ahí nos vemos. Ahí me quedo yo nomás como el proceso 1 y ya. Y había alternativas como Upstart, pero es un cochinero. No lo he investigado bien, pero Lennart Poettering dice que es un cochinero, yo le creo porque es muy bueno. No, he usado Ubuntu y Ubuntu usaba y Canonical, ¿no? Tenía una iniciativa de desarrollar Upstart y la neta, pues era un buen intento, pero no lo suficiente porque no, o sea, era como, no se quería deslindar totalmente del modelo establecido por System V, entonces queda como a medios chiles, ¿no? Es lo que le pasa mucho a Upstart. Y Systemd se inspiró también en el modelo de OS X, en el que hay un control más allá de los programas que simplemente levantarlos y decir se levantó bien. OpenRC tiene también un poquito más de control, ahí te va diciendo, no, sí se levantó bien, se levantó mal, bla, bla, bla. Pero Systemd va un paso más adelante y se deshace totalmente del modelo imperativo, creando un modelo descriptivo en el que les estaba comentando. Se dice qué es el estado en el que debe de estar cierto programa y se encarga también de estar dando seguimiento de ese estado. Incluso cuando un programa falla, Systemd se da cuenta y te avisa dentro de sus comandos básicos. Puedes tú revisar el estatus del servicio, e incluso tiene conexiones con debus en la que te podría avisar por red, por del escritorio, por cualquier lado, ¿no? Entonces esas tranzas están bien chidas, pero nos gusta decir que es una mierda Systemd, ¿verdad? Porque realmente, y les voy a decir aquí la verdad, les voy a ser un poco crítico. La mayoría de las personas que critican Systemd no se han puesto a revisar cómo funciona. Y voy a ser también muy crítico. Los integradores de distribuciones a veces usan unos defaults muy estúpidos para los servicios y básicamente para el propio Systemd, que terminan haciendo hoyos de seguridad o problemas de ejecución o problemas de rendimiento. Entonces, otra de las cosas que está chida es la búsqueda de un cierto paralelismo que es opcional, no es obligatorio. ¿Y por qué se busca este paralelismo? Porque en el mundo de las máquinas virtuales y en el mundo del ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dicen en el Enterprise? Los 8-9, ¿no? ¿Cómo les dicen? Los 9-9, ¿no? Que los 6-9. ¿Eh? 6-9. Tú usas yo voy yo por 8. Sí, pero, o sea, 9.99999 de uptime, ¿no? Uh-huh. Y si no, tienes que pagarle dinero a tu cliente, ¿no? Entonces, el paralelismo ya cuando estás perdiendo dinero en reiniciadas es importante. Sobre todo, por ejemplo, hay contratos que tiene Red Hat que dice, yo te garantizo esto en la solución que te di, y si no la cumples, ahí va a estar el vato haciendo números para cuánto te va a tumbar, ¿no? Entonces, y bueno, a nosotros como usuarios nos gusta esto, ¿no? Que las cosas pasen rápido, que pasen ya, porque somos muy desesperados. Si viviéramos en el siglo XVIII y usáramos el telégrafo, ¿no? O cartas, pues seríamos más tranquilos, pero ahora todo es muy rápido, ¿no? Entonces necesitamos inicializar servicios que no tengan dependencia entre ellos de manera paralela, y Systemd nos permite hacer eso. Todo esto depende de la configuración que tú le des a las unidades. Si las hiciste mal, pues ya va a estar mal, ¿no? Y vas a estar tuiteando, Systemd apesta, no sé por qué, pero apesta. Y ahí me meto de repente a los hilos de Twitter de Systemd apesta y lo... puras pendejadas. Así. Póngase a leer, cabrón. Una de las cosas más poderosas e interesantes que tiene este sistema de init es el manejo de cgroups. Parece que, a neta, o sea, nomás con ese, yo ya me voy sobre de usar Systemd en contraparte de otros. Porque es un sistema, un subsistema del kernel Linux muy poderoso que ha pasado desapercibido como por 10 años o más, que se puso de moda con esto de los contenedores. Ay, los contenedores. Pero en realidad, pues, están usando este subsistema aunado a otro subsistema que se llama Namespaces. Aquí, no le moví. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos los servicios que levanta Systemd, hace uso de los cgroups. No, esto no es un aislamiento de los servicios. Nos muestra un árbol digamos, de dependencias de cgroups. O sea, por ejemplo, ¿dónde está? Bueno, hice ¿cómo se llama? En particular, para que vean que cuando entra un usuario, le crea un slice, que en realidad es hacer un nuevo nodo de cgroups. y todos los programas que ejecuta ese usuario están heredando cualquier atributo de cgroups que se le haya dado. Entonces, eso está bien chido. O sea, ya no te tienes que estar preocupando por cuidar los límites de tus programas. Nomás en la descripción de cuando levantas tu programa o cuando los usuarios se loguean, le puedes decir cuáles van a ser estos límites de recursos, que los puedes ya controlar con los comandos normales de Linux, pero tienes que ser root. Y bueno, el Systemd le crea esta cosa que les digo que son slices, crea unas básicas, pero tú puedes crear las tuyas. Por ejemplo, puedes crear un slice especial para tu base de datos y ahí establecer límites particulares que se salgan de los límites que pone el Systemd por default dentro de su árbol de slices. Y estas son las cosas que podemos controlar. Podemos controlar CPU, memoria y entrada-salida, que es básicamente el modelo von Neumann, ¿verdad? Todos los que sabemos cuál es el modelo von Neumann. Sí, a ver, ¿cuál es? Sí, programa, memoria y salida, entrada-salida, ¿verdad? Ah, qué bueno que me preguntaron más de esto porque no lo estudié bien. Sí. Y bueno, como les digo, carajo, está repetido. Bueno, esta era la parte que les quería decir. Los archivos donde describimos el estado de los programas o la inicialización de nuestros programas se llaman unit files o unidades, como les queramos decir, ¿no? O archivos de Systemd o porquerías o como les digan, ¿no? Entonces, si nos estamos centrando en los manejos de recursos ahorita, simplemente en una unidad de Systemd le decimos cuánta preferencia le vamos a dar de ejecución en el CPU y le decimos cuánta memoria va a tener de límite. Y si el programa quiere usar 513 megas o 512.1, chan, 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 on killer. Nos han salido on killers, no nos gustan los on killers, ¿verdad? Que dice, oh, on killer. Quiere decir que se nos acabó la memoria. Entonces, esto está chido porque podemos preguntarle a nuestro servicio cuáles son sus límites en vez de estar ejecutando comandos acá, ay, vale, o hacer un script de shell o cosas así. Ya lo tenemos de gratis dentro de la descripción de nuestra unidad de Systemd. Voy un poquito rápido porque son dos pláticas, pues aquí puedo durar hasta mañana. Aquí agregué las slides de los contenedores por si acaso alguien no tenía claro que es un contenedor, pero todos lo tenemos, ¿verdad? Para no decirlas. ¿Quién no tiene claro que es un contenedor? ¡Ay, güey! El PR de Docker cumplió su cometido, ¿verdad? Ok, bueno, voy a adelantar todas estas de contenedores porque ya todos somos unos reatones para contenedores. Ay, canijo, ya. Bueno, voy a usar la otra vez. Bueno, todos sabíamos que era Docker, ¿verdad? ¿O quieren que les diga que es Docker? Ok, bueno. No, de hecho no lo veo. Bueno, dentro de los contenedores existen suites de programas o programas que nos permiten manipularlos, porque en realidad un contenedor no es más que la utilización del subsistema cgroups y la utilización del subsistema namespaces combinados de tal manera que los programas que se están ejecutando dentro de esta combinación de subsistemas piensan que se están ejecutando en su propia computadora, con sus usuarios, con sus UIDs, con los recursos aislados y todo esto, y aislados entre ellos también. Con la diferencia, ¿verdad?, de máquinas virtuales, el aislamiento de máquinas virtuales, de que están usando todos el mismo kernel. Y ahí es donde los apóstoles de las máquinas virtuales dicen, no, los contenedores son súper inseguros porque usas el mismo kernel. No, güey, si te la meten a tu máquina virtual, de todas maneras se la metieron, güey, o sea. Pero el host, vale madre el host, güey, agarraste mis datos, o sea, te hackeaste TikTok, güey, o sea, no. Qué moderno. Ya, apenas acabo de saber que es TikTok, ya hablemos de seguridad. Entonces, los de Docker, como todos buenos millennials, sin agravar, como todos buenos millennials de Silicon Valley, me metí al código de conducta, ¿se fijan? Como López Obrador. Se les ocurrió la grandiosísima idea de hacer un modelo cliente-servidor. ¿Por qué? ¿Quién sabe, la neta? Pero el caso es que tienen un servidor, un demonio, para decirlo en términos de los que estamos manejando, o un servicio que se encarga de crear los contenedores. Bueno, estos contenedores, que esta sí es la innovación de Docker, la neta, ahí sí les aplaudo. Un aplauso para Docker. ¿Qué tanto le echo? Es la creación de imágenes centralizadas en registros que nos permiten acceder a descripciones de cómo debe ser un contenedor y los archivos que lo componen. El gran problema del modelo de Docker es que al ser un demonio el encargado de levantar a los contenedores, los contenedores se levantan como el usuario root. Y ya cuando dije contenedores levanta el usuario root, ya todos nos asustamos, ¿verdad? Sí, no, todos hemos hecho un pinche fork para que se haga, que se ejecute el programa como el usuario del servicio, ¿no? O todos hemos leído ese codiguito, esa receta, ¿no? Para no estar ejecutándonos, para ejecutarnos como root, pero no ser root. Bueno, el demonio Docker no hace eso, ¿por qué? Porque millennials. Entonces, existe el gran problema, obviamente, que todos los usuarios dentro de un grupo de Unix o de que le den ciertos permisos, pueden levantar contenedores, pero todos estos contenedores se levantan con el mismo usuario. Y los usuarios que tienen acceso a los contenedores pueden ver los contenedores de otros usuarios y pueden afectar los contenedores de otros usuarios. Entonces, ahí como que ya no nos gusta el modelo de Docker, ¿verdad? Entonces, unos vatos de Red Hat se les ocurrió escribir una cosa que se llama Podman, que la neta está de la chingada el nombre, porque cuando le pones Google Podman te sale Natalie Portman. Y si bien es una mujer muy guapa, pues no estoy interesado en ver a Natalie Portman cuando estoy buscando información acerca de Podman, ¿verdad? No, ponle Podman Containers o cosas así. Porque no, o sea, si bien es una iniciativa de Red Hat, es software libre y está fuera de Red Hat. No todos los empleos todo lo que desarrollan son empleos de Red Hat, ¿verdad? Pero pues ustedes lo pueden forkear si quieren y no pasa nada, ¿no? Tienen una licencia compatible con software libre. Creo que es Apache, no es GPL. Bueno, el caso es que ese está mal y lo saqué del developer de Red Hat, pero lo quise poner para decir que está mal. No, es que es el más bonito que había. Entonces puede usar para explicar. Vamos a, por ejemplo, bueno, aquí no se ve aquí vemos el modelo Docker Client, Docker Daemon, bla, bla, container. Ay, qué miedo. Entonces, esto, lo que hicieron los vatos de Red Hat, que aparte que hubo una onda de política allá adentro, porque, bueno, no adentro, afuera, en la comunidad, en la que Docker se estaba presentando ante el universo como los contenedores. La raza dijo, ay, a ver, espérame, empezando por la raza de Google que implementó los cgroups, ¿verdad? Oye, a ver, espérate, vato, ustedes no están haciendo más que un pegamento encima de unos subsistemas del kernel Linux. O sea, ustedes no se pueden apropiar del concepto de contenedores. Y empresas como Red Hat, Intel, creo que quién más. No me acuerdo otras empresas. Bueno, el caso es que hice una cosa que se llama Open Container Initiative, en la que crearon, digamos, un estándar para contenedores, a la que se tuvo que adherir Docker a huevo, porque si no se les iba a ir el tren. Y de hecho, Docker donó parte de su código para la descripción de los contenedores, que se llama libcontainer, que es en la que está basada Podman. Entonces, libcontainer básicamente lo que es un conjunto de funciones para crear contenedores, y tienen un programa ejemplo que se llama runc, que es el programa mínimo necesario para ejecutar contenedores. o para crear o ejecutar contenedores. Y Podman, pues ya es, digamos, que un clon de Docker. Los vatos que lo están haciendo claman que puedes decirle alias Podman igual a Docker. Pero no es cierto, ¿verdad? Digo, para las cosas básicas sí, pero bueno, es lo suficientemente docker. Y aparte no me gusta usar Docker. Me siento sucio. Es que una de las razones por las cuales empezaron a acotar el poder que estaba agarrando Docker con su PR, sobre todo, porque le estaban metiendo más lana al PR y a usar Docker en Windows que otra cosa. Entonces, ¿quién quiere usar Docker en Windows? Greta se enoja, ¿sí? ¿Quieren que me regrese para que los vea feo, Greta? No, ¿verdad? Entonces, Microsoft o empresas, capital de riesgo ligado con Microsoft, le empezó a inyectar mucho a Docker, y de repente es como que yo los vi muy amigos y dije, ¿qué onda? Y ahí fue cuando descubrí eso, ¿no? Entonces dije, ay, me voy tiempudito, porque las tácticas de Microsoft son de vendor lock-in y eso no me gusta. Tienen productos muy buenos, pero a mí no me gusta que me encierren en su ecosistema. Me gusta poder entrar y salir de los ecosistemas de salud o combinar diferentes ecosistemas. Entonces, se crea Podman con una ventaja principal: no usa un demonio. En la jerga de los contenedores les dicen runtimes, pero a mí se me hace incorrecto porque no son runtimes. O sea, se les quedó runtimes porque el demonio de Docker, ¿no? Pero no son runtimes, son programas que levantan contenedores a final de cuentas. Y Podman tiene la ventaja de que se ejecuta como un solo usuario. Aquí se supone que... O sea, es que pues... es que no manda así, o sea, está mal esto. O sea, esto debería estar Podman y luego containers platicando con el kernel, porque es el que está haciendo la onda de los cgroups, y las imágenes deberían estar enseguida del image registry. Entonces está mal. Y con que venga el que la hizo. Y una de las cosas interesantes que tiene también el Podman es que nos puede crear un concepto de pods, que es un concepto robado de Kubernetes. No sé si conozcan Kubernetes, que es ahorita la palabra, ¿no? En el 94, que 93 era XML. Corva. SOAP. No, SOAP es nuevo, es del 99. SOAP. ¿Alguien ha usado SOAP aquí? Sí, sí. Claro. Sí. Sí, por eso. Ah, ya no voy a decir nada. Rest for the win, man. Bueno, el caso es que este concepto de pod es una encapsulación dentro del mismo namespace de varios contenedores. No es más que usar esos subsistemas de Linux. Usan, por ejemplo, el mismo namespace de red, en el que 127.0.0.1 es el mismo para todos los contenedores que estén dentro de este mismo pod. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, ejecutando un Nginx y un PHP-FPM, y el Nginx puede estar escuchando el 127.0.0.1 del PHP 2.9000 del PHP-FPM, a diferencia de tenerlo, por ejemplo, afuera del pod. Tendrías que exponer el puerto 9000 de tu contenedor PHP-FPM, y tendrías que levantar una regla de IP tables para bloquear ese, para que no pudieran entrar de fuera. Entonces aquí se queda autocontenido, y hay una cosa bien chida. Por ejemplo, al Nginx no le tienes que cambiar la configuración de a dónde ir a platicar con el PHP-FPM, porque está siempre hardcoded y puedes mover este pod a donde quieras. Entonces es lindo, nos gusta. Bueno, esto ya se los dije. Esta es la misma lámina, pero acá. Esta es la misma otra lámina, pero en otra. Y bueno, aquí viene la carnita, ¿no? Métale chingo para hacer esto hasta llegar a esta unidad. ¿Sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver? ¿No? De esta manera no la van a entender. Sí, es que para entenderle esta madre hay que leer el manual de Systemd. Yo creo que por eso lo odian, porque hay que leer el manual. Les voy a les voy a describir esta unidad, ¿no? Es una unidad de Systemd que hice para levantar un MariaDB con Podman. ¿Por qué? Pues levanta el pinche MariaDB normal, ¿no? O sea, ¿para qué andas de fantochillo? Bueno, porque quiero usar un MariaDB de una cierta versión que mi sistema no trae, o que mi sistema tiene compilada con otros settings, o de mamón también. Las actualizaciones, cuando tú actualizas un software como MariaDB, te actualiza un chorro de cosas del sistema. Entonces, generalmente, cuando la opción de usar contenedores es precisamente para tener un sistema semiestático con lo mínimo que necesites para mantenerlo. O sea, todos sabemos que entre menos software, menos bugs, ¿verdad? Uh-huh. O como dice un compa, el mejor código es no escribir código. Pero queremos usar la versión más nueva de MySQL, o estamos viendo a futuro que tal vez tengamos que estar haciendo actualizaciones, o tal vez querramos migrar en algún momento a un entorno tipo Kubernetes. Entonces vamos a tener que tener nuestra infraestructura basada en contenedores, o simplemente porque les gusta hablar de mamila, ¿no? Como primero, mi primera mi primera opción fue tratar de ejecutar el contenedor de MariaDB usando Docker. Y pues aquí le había puesto Docker, toda madre. Ah, ya chingué. Me tardé 5 minutos. Y que reviso. Y que resulta que MariaDB se está ejecutando como root. Porque el Docker, aunque esté aislado, se sigue ejecutando como root. Entonces no confío en los desarrolladores de MariaDB. Y pues si me hackean, me meten a root. Pues de perdida quiero que me la metan nomás como un usuario, ¿no? O sea... Pues digamos que nomás es la puntita, ¿no? Digo, ya falta que el kernel tenga bug, ¿verdad? Ya varios. Sí, pero... Digo, si te van a hackear, te van a hackear, ¿no? Y el procesador... Hay un espectre, ¿no? Y cosas así. Lo menos doloroso posible. Exactamente. De pérdida con lubricante. Entonces, y luego lo hice con runc, pero con runc, ay, güey, era un pedo porque tienes que hacer un chorro de cosas a mano. Entonces dije, bueno, pues voy a usar Podman. No, aquí traigo una. Voy a usar Podman. Y pues me tuve que poner a leer. Y llegué a esta linda unidad de Systemd, que parece que está complicada, pero no está complicada. Está más complicado estar leyendo los scripts de System V, aunque si estuvieras andino me diría, pues tienes que saber programar. Entonces, esto está bien fácil, ¿no? La descripción, yo creo que es la parte más compleja de esta unidad. Esta es una unidad de Systemd, así se llama. Yo no les puse así. Esta parte de after es una de las cosas chidas porque establece dependencias entre los servicios. OpenRC creo que sí puede, Upstart también, System V simplemente tienes que hacer un script que se ponga a esperar o que busque un logfile o XYZ, ¿no? Ya tienes que brincar sobre aros de fuego. Aquí ya brincó sobre aros de fuego nuestro amigo Lennart Poettering. Entonces nomás le decimos que dentro de ese target, después de que entre ese target, va a ejecutarse esta unidad. Dice network target. Es medio obvio, ¿no? Si no tiene red, ¿para qué quieren levantar un MySQL, no? Pero, ¿qué quiere decir un target? Los targets son lo que conocemos como los root levels en el entorno Unix tradicional. Sería 3 multi-user con red. Pero pues estos vatos le pusieron nombres, ¿no? La verdad, si me preguntan a mí, batallé un chingo para aprenderme los numeritos esos, entonces prefiero que se llamen con nombre, ¿no? No como Ubuntu, que se llama, o como Debian, ¿no? Que se llaman potato y así, o sea, algo que sí quiera decir algo que... La neta nunca me atreví en Toy Story, entonces tengo ese problema con Debian. Yo sé que esto no es Debian, pero no es cerca. Pues es muy buen sistema, pero sus nombres están bien mamones, ¿sí o no? O sea, la neta. Y los de Fedora no se quedan atrás, o sea, tampoco. O sea, no estoy defendiendo a nadie, estoy siendo crítico constructivo. Bueno, solo en ese run level, digamos, se va a ejecutar esta unidad. Esta es importante porque le podemos decir a nuestra unidad que utilice cierta inicialización de variables que podemos usar adentro de nuestro ¿cómo se llama? De nuestra unidad, ¿verdad? Porque no quería redundar, pero bueno. Por ejemplo, dentro de este ambiente podríamos nosotros estar poniendo estos límites. Ahí a mí se me roló, porque este podría ser, digamos, el archivo de configuración, o podríamos ponerle ahí un archivo dentro de etc defaults o cosas así. Pero ahí me da culpa, ¿no? Podría haber puesto también el usuario, de hecho podría convertir, acabo de darme cuenta, y puedo convertir esta unidad en algo global usando mi archivo de las variables. Ahorita se los enseño, ¿no? El archivo de las variables. Y aquí pues es la parte que les enseñé, en la que podemos controlar el límite de memoria y el peso que se le va a dar a la hora de estarse ejecutando. Estos son cgroups, esto lo hace Systemd con cgroups. Aquí le puse 200, el default es 100, es un número entre 1 y 1000, si tiene 1000 tiene la mayor prioridad posible de todo el sistema. Este timeout nos gusta porque si el programa se está comportando de una manera rara, nos va a empezar a mandar a bitácora. Este vato no se está inicializando, no lo voy a levantar. Y luego, después de un rato, ese número no me acuerdo, la verdad, pero después de un rato, cuando pasa este timeout, Systemd trata de volver a levantar esta unidad. Entonces, aquí tenemos ya de gratis el comportamiento de Docker. Cuando no levanta, cuando levantas un contenedor, y apagas Docker, el Docker va a levantar otra vez ese contenedor. Si nosotros agregamos esta unidad a nuestra inicialización normal del sistema, se va a levantar solo. Y si se cae, Systemd va a estar tratando de levantar. Eso nos gusta. Que Systemd V no sabe hacer eso, porque está muy viejito y ya no puede haber. Bueno, también le podemos decir aquí dentro de esta descripción qué hacer antes de ejecutar el comando que levanta nuestro servicio. Como aquí le puse un guioncito, esto es tiene uno que leer el manual de Systemd, por eso yo creo que no le gusta. Si le ponen un guioncito, no va a fallar si falla el comando. Eso está chido porque tal vez, como este comando es eliminar el contenedor, y no existe el contenedor, pues que nos valga más, ¿verdad? Y luego, ahora sí entra la carnita de ejecutar nuestro contenedor usando Podman, que esta es la parte chida. El contenedor que estamos levantando se va a levantar con este usuario y con ese grupo. Entonces lo tenemos ahí, ya lo tenemos encapsulado a un usuario. De hecho, si entra un usuario a la computadora y trata de listar los los contenedores que están en la computadora usando Podman, no va a haber este contenedor. Solamente el usuario o Sotolito MariaDB va a poder ver ese contenedor. Eso está chido. Bueno, y estos son igualitos que Docker. Entonces, le mandamos la T porque las unidades de Systemd, en vez de pedir demonizado el programa, quieren tener toda la salida. Entonces levantas los programas dentro de Systemd, los levantas en foreground. Y lo que hace Systemd es aventar eso a la bitácora, al odiado journal D, que no es cierto, no siempre tiene que estar comprimido. Le puedes decir en un setting que lo ponga en texto. O lo puedes mandar a otro servidor, ¿verdad? También. Esta es la parte que preguntabas. En vez de haber puesto estos new limits en Systemd, se los puse directamente al contenedor. ¿Por qué? Porque estaba desesperado y quería que jalara ahí ya. Y aquí estoy exponiendo el puerto de mi SQL, que todos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? A la interfaz loopback del host. Nunca, nunca, por favor, se los ruego, expongan servicios al host. Nunca, por favor, neta. Menos una pinche base de datos. O sea, los que como... Sí supieron la del INE, ¿no? Hace como 2 años, ¿cuándo fue? Que estaba todo el padrón en una Mongo. No fue el INE. Bueno, fue... Se le echaron la culpa a un partido. Fue el INE. Pero le dije, no, dile que fuiste. Movimiento Ciudadano, o sea, el más meco, o sea. Entonces, para que nuestra base de datos no sea efímera, como le dicen en la jerga, tenemos que montar directorios con los directorios en el host. Entonces, este directorio, esta variable está definida acá y está definida igual o diferente, porque tal vez quisiéramos levantar varios MySQLs en el mismo host y nomás le decimos que su volumen está en otro lado y que lo ejecute incluso otro usuario. Entonces, no hay bronca, ¿no? Y, bueno, variables mamertas, ¿no? Para que nos dé ¿cómo se llama? Las bitácoras en los lenguajes apropiados. Porque a veces, y no sé si les ha pasado, a mí me pasa muy seguido, primero pues sale un error y luego lo doy copy paste y luego en Google, como siempre, que es el procedimiento de la escuela de ingeniería, y no sale nada. Entonces le tienes que poner lang, en, us, y luego, ahí están todas las respuestas, no está Coverflow y todo. Y bueno, también porque existen analizadores de bitácoras que generalmente nomás están en inglés, ¿no? Entonces, pues aquí es mejor asegurarnos que vamos a estar hablando en el idioma universal de internet, lo que es el inglés, que casi es el chino que me hace. Aquí tengo esta variable de arquitectura porque esta unidad funciona en ARM y funciona en x86. Entonces, eso nos gusta. O sea, a diferencia, sí jalan System V eso, pero de repente salen con mamaditas. Que este comando no se ejecuta igual en ARM o en x86 o algo así. Entonces aquí pues tenemos una capita en la que podemos olvidarnos de todo esto, ¿no? Y para detenerla, pues, bueno, stop, y luego, no tiene chiste, ¿no? Tengo una duda. Volumen dir, me parece ser que sí es variable de Systemd. ARP es variable de Systemd. Container, ¿no? No, esa la definí acá. Son variables de... Sí traté de usar las de Systemd, pero mejor hice de las mías porque... Porque estaba desesperado. Sí, o sea, de puras después, o sea, primero que jale. Una duda, ¿por qué en el DC sé que esto va en los? ¿Es igual que como los guiones? No veo. Excepto. Acá abajo. Casi. Ahí. Un poquito. Mira, es un error, mira. Pero como no causó No te creas, ahorita lo corrijo. No, ahorita lo corrijo. Bueno, qué bueno que me dijiste. Le quise poner un guión. Y bueno, dice Lennart que no es un bug. No, me mata Lennart. Y bueno, esta parte es también interesante dentro del sistema de dependencias del Systemd, porque decimos que multi-user target ¿es el root level? Lo quiere. Sí, es el root level multi-user. O sea, son los mismos nombres, pero nomás no tienen los pinches números, o sea. Entonces, esta es una parte interesante. Ya no sabemos esto. Es que de hecho me acabo de dar cuenta que es prácticamente la misma y todo se podría poner con variables. Pero aquí está esta parte interesante. Le estoy diciendo que este contenedor me lo va a levantar dentro de un pod que se llama MyPod. Se nota que fue un copy-paste, ¿verdad? Y este es Nginx, ahí dice. O como Nginx, no sé cómo se no sé, ¿cómo? Nginx. Ay, esos son, lo hacen rusos, ni saben cómo se dice. Hay un video en YouTube que dice. Es más, lo voy a decir Nginx, lo voy a decir. Nginx. Y bueno, mira, aquí está otro error. Aquí debería llamarse web. Este pod se debería llamar web. Ahorita lo arreglamos. Y aquí estoy levantando el PHP-FPM que les estaba platicando para que platique, para exponer el 127.0.0 dentro del pod y dentro del pod web. Entonces, el engine, el servidor web y el PHP-FPM se van a ejecutar dentro del mismo pod, entonces están compartiendo el mismo namespace de red, por lo que el archivo de configuración del servidor web nomás tiene que tener este hardcode y ya no te tienes que preocupar por estar poniendo la dirección IP. Yeah. Eso nos gusta. Y el demo no va a jalar, pero tengo muchos memes de memo. El demo se va a tratar de arreglar esa tranza. Más que me tengo que meter al servidorcillo. A ver si entro. Sí entré. Hay algo. Ok, vamos a editarlo. ¿Cuál era? Ay, canijo, no era este. A todos nos gusta mucho Scream, ¿verdad? ¿Qué estoy editando aquí? Este sí está bien, ¿verdad? ¿O tiene el 2? Este no tiene el 2, ¿verdad? No alcanzo a ver. Es el servidor web. Es el del web. Aquí lo vamos a arreglar. Pues es que, si se fijan, estoy moviendo la cabeza, ¿verdad? Por acá. Aquí estamos. ¿Con qué se borra en VI? Con X. Eso. O con R para editarlo. O con R para editarlo. No, pero si quiero. ¿No? Quiero que falle, si no. Quiero que falle. Sí. Si no lo para bien. Si no lo borra. Si no lo detiene bien. Bueno, también es muy agradable. Que me diga, vato, está mal. Sí. Y vamos a arreglar el otro A también. ¿Doble qué? Reload. No tiene doble reload. Cariño. Tal vez es error de la terminal. O a ver, ya me pusiste miedo. Sí está, mira. Pero es que ese no lo entiende y yo no lo borro. Sí está bien. Puedes tenerlo la cantidad que quieras. Esa no se la sabía, ¿verdad? Pero también está mal este. Ahí está. Es que no veo, no voy a mover así. Bueno, nomás lo voy a enseñar el del MySQL, porque es evidente que son un trabajo en progreso, ¿verdad? No, ahorita lo ejecutamos a ver qué pasa. Ok, si checamos el estatus de... déjamelo incluir. Estatus... ¿Cómo les dije que se llamara? MariaDB, que la llevaba. ¿No? Sí. Es que está algo difícil. Fíjense, tiene autocompletar, para que luego, quiero que salgan de aquí llamando Systemd. ¡Ándele! System V va a hacer eso, Pinche Debian va a hacer eso, no sé. Entonces, si se fijan, aquí vemos cómo le está dando seguimiento el Systemd ¿no a nuestro Podman? Ah, sí, sí. Pues ven. Espérame, a ver, espérame. Se ejecutó bien el este. Puerto ya está usado. Algo. Ready for connections. Ahí está, mira. No, le baja, ¿no? No, bueno, muévela. ¿Aló? Más o menos. Un poquito más. Crash recoveries. Mira. Ah, se te murió y está sucia la tabla, ¿no? Sí, ya no puedo. O sea, no tiene nada. Eso pasa cuando estás en estás preparando tu plática y quieres dejarle una huevo los servicios. Bueno, este es el SQL, se fijan, nos da información bastante interesante, ¿no? Ya me la están regalando muy mal, sysadmin, mira todo lo que tienes ahí. La nómina. Las risas nerviosas, ¿verdad? Las CURPS. No, las CURPS. Me faltó un web. Bueno. Bueno, aquí no está diciendo, pero aquí está la parte que vieron. Como les estaba platicando. ¿Puedes lanzar el status con L? ¿Cómo? ¿Puedes lanzar el status con menos L? Sí. Y sin pager, si quieres, te lo mando sin pager. A ver, de Juan. Ahora sí te gusta más. Bueno, pero digamos, el status nos da información también de cuál es la unidad y bla, 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 pero, les quería enseñar. Aquí, es que bueno, es ya nos compró IBM, pero no podemos acomodar el pinche. Tenemos acceso a las computadoras cuánticas, pero no le podemos acomodar un mendigo. Un proyecto. Entonces, si fijan que veíamos el volume deal, aquí está. Tenemos aquí definida la variable esa arch, que decías que era de sistema, pero no es. Traté de definir variables adentro de aquí para poner la arch aquí, pero Systemd no sabe explotar las variables cuando está leyendo el archivo. Entonces, ahí pueden decir, guácala, Systemd, te odio. Y definimos ciertas partes de UID y de Group ID. Ahí quiero aprovechar para platicarles que... Ah, bueno, antes de eso, esto está bien bonito. De gratis tenemos, si queremos ver... ¡Ay, güey! Autocompleta. ¡Toma esto, System V! Podemos ver exclusivamente sin andar grepeando, sin andar haciendo mendigos AWKs y tantas tranzas, ¿no? Dices, bueno, pero pues si ya lo sabemos hacer pipes en Unix, somos unas reatas por el bash. Sí, pero si ya lo tiene hecho, ¿para qué vas a usar? Tú, pues nomás le pones ahí, tas. Listo, ¿no? Y tenemos aquí, por eso es la onda de que esté el pod ejecutándose en el foreground para que el journal de Systemd tenga acceso a esta onda. Ya nomás para, porque ya lo veo bostezando. Para terminar aquí, ¿dónde estoy? Como ven, estaba actualizando unos certificados. Sí. Cada que 3 meses, ¿ah? Mendigo, let's encrypt. Puedes hacer un Systemd para que lo hagan. Sí. De hecho, ya hice uno. ¿De Podman? ¿Set manager? No. Ya hice uno. Hay una forma donde le dices que se ejecuten cada X fecha los units. Systemd tiene un cron dentro. ¿Para let's encrypt? Tienen en general un cron. Systemd. Ah, sí, pero yo pensé que ya viene. ¿Puedes hacer un Systemd que le digas, ejecútate todos los primeros de mes? Pues lo puse mejor en etcetera.de. Sí. Systemd. Ah, ese no es el que quería enseñarles. Ah, no, sí, es. Una de las cosas que tiene Podman que a veces nos puede complicar en contraparte con Docker es que nos pone en contacto con los namespaces y con los cgroups más que Docker. La intención de Docker es encapsular todo esto y que permanezcas relativamente como caja negra, ¿no? Iba a usar la palabra ignorante, pero estaría violando el código de servicios. Pero es parte del vendor locking, ¿no? Que no nos gusta. La parte bien interesante dentro de los contenedores que se ejecutan con Podman, y de hecho con todas las demás cosas que no sean Docker, es que tenemos que hacer un mapeo. Como no se ejecutan como root, por default, tenemos que hacer un mapeo de los UIDs en contra de nuestro usuario hacia los UIDs de adentro. Por ejemplo, tú puedes decirle que el UID de tu usuario es el 0 dentro del contenedor. Entonces le tenemos que decir que dentro de los namespaces este usuario va a ser dueño de este directorio. De otra manera, cuando levantaba esta es una inicialización del MySQL, cuando levantaba este contenedor me daba error en MySQL porque no podía escribir ahí. Y yo, ¿por qué no? Y pues me di cuenta, ¿no?, que tenía que estar manejando todos estos UIDs, porque el UID que le está ejecutando, que es Sotolito vio en MariaDB, no era el dueño adentro del contenedor. Entonces hay que decirle explícitamente que ese usuario va a ser dueño de ese directorio, pero dentro del contexto de los contenedores de este usuario. Ya los confundí todos, ¿verdad? O sea, para el usuario, Sotolito vio en MariaDB, cuando le damos on share, diciéndole share, le estamos diciendo que estos UIDs van a ser dueños de estos directorios, pero estos UIDs son dentro del user namespace del usuario Sotolito MariaDB. ¿Sí? Yo también batallé chido. Y aquí es donde se empieza a poner más interesante el cotorreo. Este es PHP, bueno, déjame pongo el Nginx. Bueno. Como Nginx o PHP-FPM comparten el mismo usuario, que es Sotolito Nginx, le decimos a los directorios de PHP-FPM que el UID dentro del user namespace aislado va a ser dueño de estos directorios. Si checamos el de Nginx, hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Esas tranzas parecen complicadas porque pues ya nos estamos metiendo en los linderos en detalles, ¿no? Pero conocer los detalles nos permite también tener más control y tener un poquito más aislados nuestros contenedores, porque uno de los talones de Aquiles de los contenedores es la seguridad. La conveniencia y el aislamiento y el control de recursos están muy chidos, pero pues no estás más seguro que ejecutándolos directamente en el sistema, en realidad. Si alguien les dice que los contenedores son seguros, córranlo a la chingada. No puede ser despido injustificado, puede ser por negligencia o algo así. No lo voy a ejecutar porque no quiero que falle enfrente de todos. Aquí lo debugueamos. No, después se los enseño. Todo esto lo estoy trepando en GitHub por si quieren tenerlo de ejemplo. Se pueden hacer así, ayudarme. ¿Cómo se llama? Para que, pues, estos es el resultado de varias semanas de estar revisando manuales y estar checando problemas y así, y lo logré comprimir en un solo scriptcito para crear los pods. De hecho, o sea, la idea de esto es tener varios servicios, ¿no?, con un solo punto de entrada que me esté generando todas esas tranzas. No sé si tengan alguna pregunta, sé que tienen muchas. porque sí está esto medio... El de... Ahí está corriendo mi SQL. Es más, lo voy a ejecutar. Es que todavía, bueno, voy a tener que modificar los scripts. A ver, tengo que ver cuáles están instalados porque modifiqué los directos. A ver. ¿Pero esos scripts son de Buildah? No, son de Shell. Uso Podman directo, o sea. Bueno, es que Buildah usa Shell también. No, usa libcontainer, ¿no? Buildah usa libcontainer para crear los de estos. Y Podman se basa en el código de Buildah para crear las imágenes. Bueno, déjenme checo primero, ¿eh? Ah, pues sirve que les digo dónde está. Déjame, espérame. Las unidades de Systemd se encuentran en el lugar que dices, ¿por qué? ¿Quién sabe la neta? O sea, no sé por qué. O sea, deberían de estar en etc, pero les voy a decir por qué no estar en etc. Las unidades de Systemd se encuentran aquí. Ay, no, espérate. Está difícil teclear, disculpen ahí la... Es que aquí tiene el error ese. Este tal vez sí se ejecuta, Este tal vez sí. Pues no tiene mucho chiste. Es que quién sabe cómo venga el Nginx.m. Y luego el otro, que se llama FPM, PHP-FPM. No jala igual. Este no tengo que hacerle nada. Ay, juez. Ahora fíjense, si le doy aquí Podman Images, no tengo ninguna imagen que se llame de PHP ni nada. ¿Quién tiene esas imágenes? Root. No, Sotolito. Sí. Ay, ¿cómo se le hacía esto? Menos, no. Su menos para que jale el ambiente y entre comillas el comando. Ok. Si no me hago al usuario, pues que se root. Ahí sí están, mira, se fija. Ahí están. ¿Qué onda? Eso está muy chido. Falta el otro, falta. Ah, no, aquí están los dos. Se fijan, o sea, están confinadas al usuario, en el directorio del usuario. Ay, güey, a ver qué pasa. Vamos a levantarlo. Ah, espérame. ¿Cómo se le hace para recargar las unidades? ¡Ay! Tenemos unos conversos aquí. Ah, que la... Poco hay otro comando con re. A ver, uno con fa. Ah, canijo, no pasó. Ah, no, pues no levanté nada. Hijo, va a tronar bien feo, pero bueno. Ese no era. Jeans. Oh, bueno. Ahí me falló el autocomplete. ¡Ah! Lo veo. ¿Está en ello? No tienes que, cuando los levantas no tiene que estar enabled. El enabled es para que levante a la, cuando lo inicialices. Pero es enabled now, ya se lo... Ya le piqué a enter, no está pasando nada. Está pensando. Ya se trabó. ¡No! Ya falleció. Purple screen. Kernel Panic. No ha pasado Kernel Panic porque aquí estoy como tu usuario. Ah, ok. A ver. Ahí dice algo. Pero bueno, se fijaron que como otro usuario pude revisar el journal, le pude haber dicho al becario, ¡ay, chécatelos! Dice que no encuentra el nombre del contenedor. Y luego, fíjate. No, que ya existía el pod web. Fíjate, está chingue. Ah, no, es otra cosa. A ver, vamos a ver qué pasó. Ven, yo no quería. Ustedes que me obligan a quedar mal aquí. Status. ¿Qué pasó? Ah. Lo que alcancé a ver es que decía que ya existía el pod web y le estás dando el prefix de new. ¿Cómo se borra un pod? ¿Dónde está Alex Callejas? Ahí hay un bug en la unidad de Systemd porque no está borrando el pod. Ay. A ver, pues. RTFM, ¿no? Sí. A ver. ¿Así nomás? No, digo, en tu system control ya le mandas el... Ah, no, porque es que no le puse que me borrara el pod. Me puse que me borrara el contenedor. Ahí tengo un bug. Les digo que era trabajo en progreso, pero... A ver, ¿alguien le alcanza a leer iPod? No, está Play a pod, manage pods. Es pod y luego debe ser delete o algo así. Podman pod RM, web, a ver si jala. De hecho, si emula Kubernetes debe ser... ¿Así? O pod delete. Ah, dice que no es pods. Está. Bueno, le cambiamos el nombre. Sí, más fácil. Web 1. Podsproul. Todo a ti, mi sistema. Y es el PIP. Ah, no, me lo voy a poner como 2. ¿Cómo se llama? Servidor web. Servidor web. Pero también vamos a tener que cambiar en el PHP. Ah, sí. Ay, espérame que quede. No hay bronca. Cabrón, tengo un script para sobreescribir todo esto. Va a tronar con J otra vez, pero como querían. Al cliente lo que pida. Salió error. Bueno, lo que le pongo la unidad, nada mejor. Ah, no, ya ves. Bueno, pero ya me entienden la idea, ¿no? Eso también es el troubleshooting, es parte del ¿cómo se llama? Ah, bueno, no, este error no es bronca, porque le dijimos a la unidad de Systemd que ignorara la salida de error de esto. Está tratando de borrarlo, pero obviamente no lo puede borrar porque no existe. Entonces le hicieron cambiarle el ID del pod. Yo quise. Bueno, dice bla, bla, bla. No, ya no está diciendo nada. Ah, porque no le puse menos F, perdón. Y falló. Va, bueno. Pero si se fijan, no les dije nada de mentiras. Estoy tratando de levantarlo el sistema de manera constante, porque tal vez hay un archivo, un log file o algo así del software que se está levantando, se bajó, lo que sea. Entonces, como ya, de todas maneras ya sabíamos que no iba a funcionar esto, pero sabemos que funciona porque lo pusimos, ¿cómo se llama? Porque jala el de mi SQL. Desafortunadamente no podemos hacer el ejemplo de estar compartiendo el mismo pod, así que me van a tener que creer. De todas maneras, el Alex Callejas ya dio una plática así, estaba confiado en que todos iban a ser los expertos en esta materia. No sé si tengan una pregunta. O sea, es el comportamiento esperado, porque sabíamos que iba a fallar y sabemos que es como test driven development, o sea. Exacto, exactamente. Ahora, hoy una cosita aquí que podemos checar acá chido es ay, güey, tengo muchos. Espérame. Vamos a ponerle María. María, solito María. Nada más para comprobar que sí está el usuario Sotonito ejecutando las cosas. Ah, pero no se ve la columna de acá. No. Entonces alcanzan a ver Elixir más. Ah, sí. Bueno, la damos scroll para arriba. Ay, güey. Pues es que como se avienta mucho verboso, ¿ah? Bueno. En casa que aquí está, si checamos el árbol de ejecución de Systemd, ay, ¿qué escribí? Estoy como un usuario normal, ¿eh? Esto es parte interesante. Sí, porque les digo, o sea, es la división de tareas. Status, perdón, se me olvidó ese status. Ahí está. Ah, ese se ve más cotorrillo, ¿ah? Aquí, ya nada más para terminar con esto. Si se fijan, nos está diciendo a qué cgroup corresponden. Tenemos lo mismo que les había enseñado ahorita. A ver si encontramos el de MariaDB, porque tengo varios MariaDB. Pero sí, lo sacaste con Drigo. ¿Cuál fue el comando que utilizaste? Systemctl status. Pero para sacarlo así con ese formato. ¿Status? Sí. Sin argumento, porque te muestra todo. Sí, o sea, si no le pones en la unidad, te muestra todas las unidades, te está mostrando los cgroups, cómo están divididos y así. O sea, por ejemplo, miren, es que lo que les quería enseñar ya nada más para terminar es el slice, para que vean que está dentro del slice system. Y es uno, no, el slice system son los apartados de cgroups que crea por default el systemd. O sea, por ejemplo, yo aquí a mí me falta crear un slice especial para el MariaDB. Podría haber creado un MariaDB slice, y dentro de esto, mira, fíjate aquí como dice machine slice. Por default, cuando levanto máquinas virtuales o contenedores, el Systemd me los mete a este slice, y yo le puedo poner límites particulares diferentes a los de los otros usuarios, y los heredan todos los demás. Y dentro de esa herencia, todavía yo puedo especificarlos dentro de la unidad de Systemd. Sí, mira, de hecho tengo unos, no sé si vinieron a una plática que vimos de VPS con Ruse. Aquí están esos, el machine slice. Pero es que como tengo varios de esos, ¿dónde está? Ah, la red. Ah, qué padre. Ahorita va a usar todas las teclas que dice. ¿Verdad? Es que estoy usando la red de mi celular. Bueno, ya no me hace caso esta tranza. Tengo problemas de red. Acabaste el plan. Con puro shell, ¿verdad? No, quién sabe qué pasó. A ver, lo voy a poner aquí enseguida. Bueno, ya se me reveló el servidor que me volvió a entrar. Por si creían que estaba en mi. Ok. El estatus. ¿Quién sabe por qué? Ya ven cómo son las redes de padres, ¿verdad? Este está dentro de un VPS. Ahí estaba, ¡oh, tonto! Aquí está. Este es el que le pusimos. Aquí está ejecutando el Podman. La verdad no tengo la menor idea de por qué aparece dos veces, pero si se fijan, todos están... todos estos PIDs están dependiendo de aquí, de este servicio, y este servicio a su vez está dependiendo del System Slice, porque lo levanté desde una unidad de Systemd, no lo levanté desde el shell. Entonces podemos nosotros estar administrando nuestros ¿cómo se llaman? Nuestros contenedores como servicios, sin estar metiéndonos en tantas broncas. Oh, que la... Entonces, podemos tener nuestros servicios de sistema encapsulados. Tenemos una configuración descriptiva para nuestros contenedores, porque generalmente tenemos un script de shell con el que levantamos el contenedor o lo más le estamos dando toc, 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 hasta encontrar la línea de comando en la que le pusimos todos esos menos Bs. Podemos decirle de manera, ¿cómo se llama? De manera más explícita qué usuarios van a estar ejecutando estos contenedores. O sea, aprovechar esa habilidad de Podman de que cuando se ejecutan los contenedores, se ejecutan como el usuario que ejecuta el comando, a diferencia de con Docker, que terminan siendo de root, y estar descritos en la unidad de Systemd. Las actualizaciones, en vez de estar rezándole a Dios, ¿verdad? Claro. Podemos actualizar y pum, no jaló, regrésate a la imagen anterior y eso se lo especificamos en el archivo en. Tenemos nuestros servicios aislados solo con los usuarios que los están ejecutando y podemos estar controlando los recursos de una manera. Otra vez vuelvo, esto me gusta mucho, en una configuración descriptiva. En vez de estar, le voy a dar grepa y el script de Chelo, o en etc defaults, o bueno, como quieran, etc defaults ahí está, ¿no? Pero ya no te tienes que meter tanto en las entrañas del, bueno, primero sí, ¿verdad? Pero ya en el día a día, ya no te metes tanto en las entrañas del sistema y puedes estar ya nada más usando cajitas negras, ¿no? Que puedes estar creando tú. Para sacar esto, aquí tengo algunas referencias que son las básicas, o sea, le ponen Podman Containers, porque si no sale Natalie Portman. Le ponen Systemd, con cuidado, porque van a salir muchas cosas de odio hacia Systemd, muy infundado. Y, como siempre, ¿verdad? Read the fucking manual, para aprender más de cgroups. Está bien difícil, la neta, porque yo no sé quién escribe esos pinches manuales. No entiendo nada, neta. Se me hace que no hablan inglés. Los vatos que escriben esos manuales, como yo, cuando escribo manuales, y sale bien un pinche bonita, no sé, o sea, ni a los papers científicos de batalla no tanto para entenderles. No sé si tengan una duda, alguna pregunta, comentario, mentada, pueden mandar aquí, en Twitter también ahí estoy, en Facebook, pero no sé, como que estas cosas se manejan más en Twitter, ¿no? Y en personas. Le puedes agregar, controlar, ya que tienes la unidad de Systemd con Ansible, más fácil. No le veo mucho el caso, a menos de que estuvieras instalando la unidad o generando todos los imágenes, porque si ya está en Systemd y ya está en Enabled, cada vez que reinicias la compu, pues ya sabe qué hacer. No, pero si quieres hacer un deploy masivo. Ajá, sí, por eso, o sea, si quieres estar instalando todo esto, ahí te sirve un chorro Ansible si quieres hacerlo, pero si vas a hacer un deploy masivo de este tipo de servicios, probablemente te convenga más usar Kubernetes, Kubernetes, a menos de que estés deployando para VPS o cosas así, o sea, generando ambientes, ¿no? Para VPS. Y bueno, si vas a generar ambientes para VPS, mejor usas Ansible para configurar esa imagen o un Kickstart o cosas así. El enfoque entonces es para ambientes locales. Sí, cuando tienes tu mascotita. Pues así les dicen, ¿no? O sea, ya no son mascotas, ahora es ganado. Siempre. Antes de convertirse en ganado, todos los servidores son mascotitas, ¿verdad? O haces una imagen, o haces un Kickstart, o haces tus Ansible, o así. Son casi como que, oh, míralo crecer. Es un enterprise. O si tienes varios servidores, pero sabes que tus servicios ya, tú solo dices, este servicio va aquí, este va acá, este va acá. Ahí para ese tipo de ondas te sirve, o para tu raspberrycita o cosas así. ¿Puedes volver a poner tantito las fuentes? Es courier. Muy mal chiste, ¿verdad? Voy a ir a un curso de contenedores. Ah, qué hijo, man. Digo, de contenedores de stand-up para hacer un chiste. De todas maneras, publicamos los slides, que nadie les va a entender a menos de que esté yo hablando, pero... está grabado. Pueden sacar los trapos. No sé, tengan otra pregunta. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.